Los problemas de los pueblos no son de mi incumbencia. Lo mío es un café. ¿Mis informes no corroboran esa declaración? Combatió usted en Etiopía. Combatió al fascismo en España. Bueno, ¿y qué? ¿No es curioso que siempre estuviera en el bando de los desafortunados? Los problemas del mundo no son de mi incumbencia. Regento un cabaret. Mis amigos me han dado informes muy buenos de usted. Llevó armas a Etiopía. Luchó contra el anclus austriaco. ¿Y qué? No es extraño que siempre haya estado defendiendo. La simpatía de Wells por la causa republicana vuelve a quedar de manifiesto en 1948, cuando el protagonista de La Dama de Shanghái, a quien él mismo interpreta, resulta ser un antiguo combatiente de las Brigadas Internacionales. Mr. Bannister tells me you once killed a man. Forgive me if I seem inquisitive, but where'd it happen? At Murcia. You just killed him for the fun of it, eh? He was a Franco spy. There was a war on at the time. Would you mind killing another man? I'd kill another Franco spy. I was on a pro-Franco committee, fella, during the Spanish War. Would you kill me if I gave you the chance? Los censores franquistas, en cambio, decidieron borrar ese pasado político en la versión doblada que se exhibió en España. Perdone si le parezco curioso, pero ¿dónde ocurrió? En Trípoli. Le mató solo por divertirse, ¿eh? Era un espía. Había guerra en aquellos momentos. ¿Le importaría matar a otro hombre? No si fuera como aquel. Yo pertenecía al servicio de espionaje de mi país durante la Guerra Mundial. Me mataría a mí si le diera la oportunidad.